a decir que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad. Okay. Vuélveme a pedir que me vaya y que regrese si me quieres. Y estamos de regreso con más información aquí en todo Lima Norte, con la hora picante. Adelante, Toño. Ya estamos con nuestro gran invitado el día de hoy. Queremos agradecerle por darnos un poquito de su tiempo, porque él ya es una estrella que brilla con luz propia. Daniel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¡Bravo! El auspiciador. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es grato estar ahí. Conversar, sobre todo, ¿no? ¿Esos son tus ojos? Sí, me costaron 300... No, mentira. ¿Cuánto? Mira, pero... A ver, son mis ojos. A ver, ¿puedes mirar la cámara? Porque mucha gente... ¿Cuál cámara? A ver. Vamos acá. Miren esos ojos, ¿ah? ¿Le ha costado $300? No, mentira. ¿Ah? Miren, es parte... Para todos los que preguntan en las redes sociales, no son lentes de contacto. No son lentes. Soy alérgico. Así es. Una vez me puse por... Porque soy miope, tengo astigmatismo también. Y ¿ya? Quise usar los lentes medidos de contacto transparentes. Así es. Y se me irritó el ojo 3 días. No, pero no puedo. Perfecto, estás ahí y ese es tu sex appeal que atraes también. No, aparte, es... No, bueno. Bueno, gracias. No, definitivamente pues es una gran estrella. Bueno, muchos conocemos de ti, que eres de Ayacucho, que has participado en varios realities. Antes, por supuesto, de hablar de tu sencillo, que está muy buenazo, definitivamente vamos a conversar, vamos a dar un bloque de todo esto. Pero queríamos conocerte un poco más, ¿no? Para que los televidentes también te conozcan. Realmente... Pero piensa en lo que vas a preguntar. Ya, no importa. Si tú me dices, normal. Correcto. Eres esa voz. ¿Cómo heredaste de alguien, un familiar directo, tiene voz? ¿A quién sacaste todo eso? Me puse a hacer memoria y me puse a pensar hace bastante tiempo y no encontraba un familiar directo, o sea, cercano. Hablo de papá, mamá... Y ¿no? ¿Ni tu papá, ni tu mamá? Ni mi mamá, ni mi mamá. Mi papá escucha mucha música. Mi mamá canta algo, pero la que cantaba en realidad, y recién me di cuenta de esto el año pasado, era mi abuela. Es mi abuela. Ah, tu abuelita. Uh-huh. Ah, qué bien. Entonces ya desde ahí siempre, eso sale, viene en la sangre. En mi caso seguro que sí. Claro, se está dando. Aunque no parece. ¿Y desde qué edad cantas? ¿Desde qué edad ya...? Canto desde que tengo memoria. ¿Ah, sí? Desde los... Recuerdo que a los 7 años mi vecina me daba caramelos de limón a cambio de que yo le cantara... Te tengo presente de sol a sol. Salserín. Estás en mi mente. Salserín. Ah, qué bueno, realmente. No, qué malo, porque me daban caramelos de limón. No, pero la voz ya estaba. Miserables. Tu talento. Que no me daban otra cosa. Tu talento, ¿no? Ya tu talento. No, y lo curioso es que eran mayores. Ah, mi mamá me decía, ¿dónde has estado? Y yo, cantándoles. Mi mamá se imaginaba otras cosas. Pero siempre participaba, seguramente, cuando estabas en el colegio, en algunos eventos. ¿No? En secundaria, una vez en primaria me subí a un escenario a cantar a capela en un colegio estatal. Uh-huh. Una poesía de Gabriela Mistral, que se llama Caricia, si no me equivoco. Uh-huh. Mi mamá le puso música a la poesía y la canté y me morí de miedo. Ah. ¿Qué edad tenía? 11. 11 años. Y hablando del colegio, ¿cómo eras en el colegio? ¿Travieso, en primaria, inquieto, chancón? En primaria, ¿cómo? Aplicadísimo. ¿Ah, sí? En secundaria, aplicado, pero ocioso. Ah, ¿sí? Sí, yo era de los que no tenían cuaderno, pero sacaban buenas notas. Pero igual, me botaban en el salón por una otra cosa, por no traer cuaderno o por la pensión que no pagaba. ¿Ya? Y no, pero al final, a fin de año era loco porque terminaba dándome diploma. O así. Ah, sí, o sea, eras multifacético en todo caso, en este sentido, ¿no? No, es que... A mí, artista. A mí, pero no es por darme, es que a mí se me hacía fácil. Ya. Incluso me implicaba responsabilidad muchísima. Tenía que corresponder a lo que mis papás hacían. ¿Cuántos hermanos? Somos 6. ¿Tú qué número eres? El segundo. Ah, ¿y todos cantan? ¿Algunos? Sí, cantan,
Cantan dos de ellos, o creo, incluso creo que todos cantan. Uh-huh. Ya, pero no sé de dónde hemos salido. Bien, a la gente que quiera de repente preguntar. Mi mamá me debe odiar, ¿no? Pero no creo. ¿En serio? No, por tener un hijo talentoso. Les decíamos que les quieran preguntar, conversar con él, podemos recibir llamadas, ¿no? Al claro. 522-2991 también. Podemos preguntar ahí lo que ustedes quieran, ¿no? Y, o vía Facebook también. A ¿cuál Daniel. Es el número de llamada? Mamá llama. 522-2991. 522-2991. ¿Con qué género musical más tú te identificas? Escucho de todo. Uh-huh. Escucho de todo. Me gustan los yarabis ayacuchanos. Ah, qué bueno. El huayno ayacuchano, la guitarra ayacuchana, el instrumental. Me gusta el flamenco. Ah, de todo, de todo. Me gusta. Toño, disculpa que te corte. ¿Sí? Tenemos una llamada, me informa. A ver, ah, es mi mamá. A ver, señora, ¿cómo está? Hablamos con la mamá de Daniel Lazo. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Daniel, está Israel. ¿Israel? ¿De qué parte nos llamas? Definitivamente no es mi mamá. ¿De qué parte? No. De Jesús. No, bueno, ¿de qué parte nos puedes repetir, por favor? Jesús María. Jesús María, nos ve seguramente sí. Vía internet, ¿verdad? Israel, bien Israel, ¿qué quieres preguntar? Todo fan club. Ah, Israel es, Israel, ahora que me lo confirma, es miembro del fan club a nivel nacional. Ya hay 14 fan clubs a nivel nacional, aquí en Lima tenemos 7000 miembros activos. Ah, qué bueno. Y a nivel provincia, ya estamos a punto de llegar a los 4000, más o menos. Y nada, Israel es uno de los más constantes, los que están ahí siempre en los conciertos, tengo el gusto de conocerlo. Uh-huh. Y siempre está apoyándome en todo. ¿Ya ves, señores? Así que un abrazo grande, Israel. A Israel, para ti un abrazo grande. ¿Ves, señores? Hay que invitar así a artistas, ¿ves? Para que también de paso nosotros un poco nos es que, el es cherry, que ¿no? la idea de creo de ser artista no es que haya una pared entre tú y el público. Sí, que mucha gente piensa que es así. No, es que la gente te brinda cariño, te brinda muchas cosas. Y eso depende también del artista, pues que conecte, ¿no? Que, claro, que tenga esa química como sobre todo yo lado. Puedo dar testimonio de que los chicos tienen amor sincero y. Correcto, así es. Otra comunicación. Claro. Vamos entonces. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¡Aló! A ver, ¿qué? ¿Así? ¿Cómo estás? Está. Buenas noches. Hola, soy María Paz. ¿Con quién habló? Con María Paz. María Paz. María Paz. Oye, todo el fan club se está llamando. María Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Algo que decir a Daniel Lazo? Sí, que le mando saludos a mi hermana. ¿A quién? A mi hermana, María Fe. María Fe. A María Fe y a María Paz, gracias por acompañarme siempre. Sí, también es miembro del fan club, que están reventando no, la perfecto, línea misma. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, María Paz y María Fe. Qué bonitos nombres. Ay, bonitos sí, nombres, bonitos nombres. Mi hija se llama María Fernanda. Mi hermana también se llama María. Ah, ya ves. Un beso gigante. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el próximo concierto. Ya esto, voy a poner fechas. Sí, estamos vamos armando a hablar, la gira. Vamos a hablar de eso también un ratito. Pero ya saben, que si quieren llamar al 522-2991. 522-2991 para conversar con Daniel Lazo. ¿Con qué podemos empezar? La gente quiere escucharte. A ver, algo a capela, pues, ¿no? A ver, algo que te salga, hermano, así. Capela, bájame el volumen. A ver, baja el volumen. Jonas, brother, a ver, ¿qué canción ? A ver, la que se. Sí. ¿Ah? Vamos a capela primero, después, porque la guitarra está guardada para nuestro ¿cuál? Siguiente. Adoro la calle en que nos vimos la noche. Cuando nos conocimos, adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor, yo te adoro. Pásala gorra, Jonas. ¿Sabes qué voy a hacer? Mejor ponte a cantar todo el rato, yo no te pregunto nada. Bueno, no. Daniel, ¿cómo eras? ¿Cuál era tu rutina antes de La Voz Perú? ¿Y cómo
es ahora, después de La Voz Perú. Mucho más apretada, de hecho que sí. ¿No? Me levanto temprano. No, mentira. Me levanto más temprano. Siempre, ¿no? Sí, yo era de levantarme 9, 8, no era tan temprano, ¿no? Uh-huh. Ahora me levanto a las 7 para ir a una entrevista que tengo en Los Olivos a las 8. Ajá, ya. Y es maravilloso, es gratificante y me levanto con mucho gusto porque voy a ir a hacer lo que amo. Claro, claro. Y siempre de repente pensabas en ir a estudiar algo, porque a veces los papás, ¿no? Bueno, estoy estudiando música. Ah, qué bueno. Pero aparte otra carrera que no sea, porque a veces los papás, no, artista, músico. Es que ese es el problema. Una vez, ¿qué está estudiando? ¿Música? No, aparte yo. Sí. Música. Es que la gente está acostumbrada a no tomar esto como una carrera. Y eso hay que romperlo. Eso no debe ser así, porque músico es una profesión. Es que no hay necesidad de romperlo, eso está, ¿no? Así. Ser músico es una profesión y lo demuestran miles de músicos y artistas. No solamente músicos, artistas plásticos, bailarines y todo eso que triunfan por todas partes del mundo. Tenemos una llamada, ¿no? A ver, seguimos recibiendo comunicaciones. A ver, buenas noches. Vamos recibiendo comunicaciones, estamos con nuestro gran Daniel Lazo, por supuesto, La Voz Perú, el caballo ganador, como le decía el Puma, ¿no? El caballo ganador. A ver, vamos a la comunicación. Bien, nos dicen que... Ah, después. Daniel, déjale hablar. Nos vamos a nuestra primera pausa, de la entrevista, okay. Por supuesto, porque en el segundo bloque ahí venimos ya con la guitarra, cantamos unas canciones más. Perfecto. Encantado. ¿Sí? Pausa, volvemos. Estamos con Daniel Lazo, La Voz Perú. Así es, pues, seguí llamando al 522-2991, el número de teléfono aquí en La Hora Picante. Venimos con más aquí en la entrevista a Daniel Lazo. ¡No se mueva! Mezclar mis sueños en tu almohada.